dos elementos de seguridad pública fueron heridos por arma de fuego. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que los hechos se registraron la noche del pasado martes 3 de enero en las inmediaciones de la colonia Misión Santa Fe. Fue a través del número de emergencias 911 que se reportó diversas detonaciones de arma de fuego, por lo que se movilizaron las unidades de policía municipal en dicha colonia. En el lugar, localizaron a dos personas que presentaban lesiones producidas por impacto de arma de fuego, por lo que se solicitó el apoyo de una ambulancia. Ambas personas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica y trascendió que los agredidos fueron identificados como elementos de policía municipal en su día de descanso. En estos momentos, se implementa un operativo de búsqueda de los probables responsables con los tres niveles de gobierno a fin de llevarlos ante la justicia. En torno al caso, será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato instancia que llevará la investigación pertinente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus direcciones reprueban cualquier tipo de violencia y seguiremos trabajando en la seguridad de la ciudadanía celayense.